Ayer se llevó a cabo el referéndum y consulta ciudadana sobre el sistema de salud, desarrollado a nivel nacional, donde se plantearon cuatro interrogantes a los trabajadores del sector. En el mismo participó un total de 429 votantes, de un padrón de 1.078, de los cuales el 93% de los participantes estuvo en desacuerdo con el sistema de salud actual. Bueno, ha habido concurso masiva por parte de lo que es servicios periféricos, ¿ya? Servicios periféricos, personal de la DISA, porque este es administrativos, asistenciales, todo eso, ¿no? Poca parte de los médicos, de la gente del hospital. En la primera pregunta, el 94.35% desaprobó la gestión de la ministra Midori de Javish, con 401 votos. De igual forma, la segunda interrogante sobre la implantación de reforma en el sector obtuvo igual calificación. Con respecto a la ley Servir, un 95.5% de los votantes desaprobaron y finalmente el 96.94% marcó no en desacuerdo a la actual reforma remunerativa, lo cual demostraría la poca aceptación de los cambios en el sistema de salud. Esto afecta a todos los trabajadores de salud, ¿ya? Se nos han recortado muchos beneficios que teníamos, llámese la canasta familiar. Antiguamente recogíamos una canasta de 150 soles, actualmente no la tenemos. Una movilidad de 100 soles, que no la tenemos. Hay otros beneficios, por unos 150 soles, tampoco. Ahora, con esta, la 1153, se quiere desaparecer lo que es las guardias comunitarias. Y con esto, no solo se afecta el personal, la parte económica, sino la comunidad. Estos resultados serán enviados a la ministra de Salud junto al consolidado de las demás regiones donde se ha llevado a cabo el referéndum.